Estamos en un programa más de Cecati se acerca a ti. Ay, no, saben que yo tengo un programa de radio, ¿verdad? ¿Lo saben? Ese programa se llama Cecati se acerca a ti. Estoy en el programa de TV, Formación en Acción. Es que está en vivo, chicos. Ustedes comprenden, yo sé que ustedes comprenden. Y este se llama Formación en Acción. Es un programa que traemos los Cecati aquí a The GES TV para todos ustedes. Lo pueden ustedes ver en nuestros medios de GES TV Educativa o de GES Educativa. Es de GES Educativa. Allí ustedes lo pueden verlo, denle like, digan me gusta. Es un programa que hacemos para ustedes, relajado, entre cuates. Y hoy traemos algo especial, algo especial. Ustedes van a aprender hoy de qué es esto de la pintura, pintura textil y pintura en cerámica. ¿Saben? Viene con nosotros el Cecati número 25. Ya estuvo con nosotros la maestra Marlene. Con ella aprendimos a bordar unas bolsas, a coser, a cortar, a elaborar unas bolsas de piel maravillosas con la maestra Marlene del Cecati 25. Ahora estamos con la profesora Mónica Rodríguez, que es la profesora de pintura. Profesora, dinos el nombre de la especialidad. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. La especialidad es pinturas, pastas y acabados. Los cursos que estoy impartiendo son el curso de pintura en ropa y zapatos con estilo mexicano y la de pintura en cerámica vasca. Fíjense, vamos ahorita a describir un poquito de eso, sin antes darle la bienvenida también a la alumna que acompaña a la profesora Leslie. Bienvenida también a nuestro programa. Hola, muchas gracias por la invitación. No, pues es un placer. Para nosotros es muy importante que ustedes se acerquen tanto a los profesores como a nuestros alumnos. Es distinta la invitación que hace un profesor a la que puede hacer un alumno, como que el alumno crea mucha confianza, como que proyecta ese gusto por su aprendizaje, por su capacitación. Entonces intentamos que en este programa siempre ustedes estén en contacto tanto con nuestros profesores como con nuestros alumnos. Entonces vamos a empezar este primer programa contándoles de en qué consisten estos dos cursos de la especialidad aquí en el Cecati 25. El Cecati 25 se encuentra en la colonia Condesa. Así es, en el número 10 de la colonia Condesa, de la calle Mazatlán, de la colonia Condesa. Así es, ustedes conocen, hay unos edificios súper conocidos que son los de la Condesa. Todo el mundo le dice los edificios de la Condesa, unos edificios verdes. Enfrente está el Cecati. El Cecati que tiene múltiples especialidades y cursos de artesanías y están estrenando una nueva especialidad que es la de asistencia educativa. Esa especialidad no la tenían en el Cecati, entonces es una innovación. Como también es una innovación la gente que se está inscribiendo al curso de la profesora, porque generalmente la Condesa asistían alumnas que viven por allí, básicamente señoras que pues tienen tiempo libre afortunadamente para capacitarse, pero ahora en este curso de pintura en tela resulta que la población está cambiando. Entonces sabemos que ustedes también van a quedar muy invitados a este curso que se va a repetir o va a continuar en el mes de octubre. Exactamente. En octubre iniciamos un taller de ilustración sobre tela y también uno de ilustración sobre cerámica con un toque de la talavera poblana, un poco de esta cuestión de la talavera. Para que aprendan un poco de la historia, pero también de la riqueza de manejar solamente un color sobre un fondo blanco y de la pintura textil, pues para enriquecer el acervo que tiene que ver con la gráfica, con el color y sobre todo con la aplicación de la técnica. Perfecto. Fíjense que también estamos entrenando maestra, Nuestra maestra es nueva, es el primer curso que imparte nuestro Cecati, pero es una garantía porque ella es egresada de la Escuela de Limba, que está aquí en Chocongo. Y de verdad, yo todas las compañeras joyeras, conozco joyeras, como dijimos que se llama esmalte a fuego, tuve una alumna que se fue a esmalte a fuego, ebanistas, son de una calidad extraordinaria. Entonces, bienvenida a nuestros centros de capacitación.
Bueno, vamos contándoles qué tenemos aquí para que se animen a este curso de pintura en tela. Pues acá tengo unos ejercicios maravillosos de los alumnos. Este es de un chico. Es un ejercicio pictórico sobre una camisa. Es una camisa. Entonces él pintó esto. La idea, como se llama, con estilo mexicano, es que cada quien me hablara un poco de lo que era para ellos el estilo mexicano, que ya en clase vimos que no era un estilo, sino había una multiplicidad de estilos, y ellos cómo abordaban ese estilo mexicano. Por ejemplo, este compañero hizo esta pintura, pues, de Frida Kahlo y de la calavera, sobre estos tenis, con la pintura textil que manejamos. Por ejemplo, este chico, sobre una camisa, hizo una Virgen de Guadalupe, que también es parte, pues, de las imágenes que nos rodean, que no son importantes. Acá vemos cómo aplicó la pintura. Acá tenemos este ejercicio en particular, se sale un poquito del tema, porque es de una chica que es vestuarista, y entonces ella necesita pues aplicar la pintura para mejorar y para renovar su trabajo, porque justo esto es lo que hacen los ECATIS, capacitan a las personas para que emprendan, para que mejoren, para que se actualicen en el área, pues, de su agrado, de su interés o de su labor. Entonces, bueno, ya hizo esto. Y esto es parte de lo que daré en el próximo taller, que es ilustración en tela. Y acá vemos ilustración anatómica, sobre todo, o sea, lo que tiene que ver con el cuerpo, con la cara, con las manos, con toda la anatomía, cómo aplicamos este ejercicio anatómico a el trabajo sobre tela. Y con la técnica, pues, gráfica, porque acá tenemos un poco de plumón para tela, de pintura en relieve sobre tela, y también de otros medios que nos sirven para que se vea como tipo acuarela. Entonces, esta es la técnica que vamos a ver más o menos en el siguiente curso, al que les invito que se inscriban. Va a estar muy interesante, y bueno, no nada más es para que apliquen el cuerpo humano tal cual, sino que haya también adaptaciones, que haya caricatura, que haya caricatura japonesa. Se trata de que pues todos los jóvenes que nos sentimos interesados, o las personas que, como esta chica, pues ya ejercen la labor, lo adapten a su ejercicio, pues, profesional. Uh-huh. Ahora comprenden por qué les digo que ahora está llegando nueva población al CECATI 25. Están llegando jóvenes, sobre todo hay muchos diseñadores gráficos que aplican ya estos conocimientos en prendas de vestir, en tenis, en qué más lo pueden aplicar este tipo de conocimiento. En gorras, en chalecos, en chamarras, todo lo que sea por lo menos 50% algodón, admite el material que utilizamos, que es pintura textil, que es una pintura, digamos, que se asemeja a la serigrafía, se puede lavar, se puede planchar al revés la ropa. Para mí es un medio que nos permite expresarnos, pues, con lo que nos vestimos, ¿no? Y también es una manera de obtener ingresos. Por ejemplo, este compañero vende los tenis y los ha vendido en tianguis, y esta compañera, que ya se dedica al vestuario, pues es como una manera de refrescar nuestra labor creativa. Uh-huh. Y en cuanto a costos de materiales y herramientas, ¿cómo es este curso? ¿Es muy oneroso? ¿Es muy caro? Pues yo creo que se gastan de puro material alrededor de 600, 750 pesos, pero es una inversión que les puede servir para muchísimas prendas. Uh-huh. Por ejemplo, hablando de tenis, podrían pintar, no sé, 30 pares, 40 pares, o sea, es un material que no se va tan rápido y que aparte es muy intenso. Entonces no hay que poner base inmediatamente del color. Es un material en ese sentido muy noble. Muy noble. Uh-huh. Y en cuanto a pinceles, ¿cuántos tipos de pinceles ellos requieren? Ellos requieren estos que se llaman de lengua de gato. ¿Lengua tenemos de gato? Este. Yo con tres pienso que es suficiente, 3-4. Hay otro más larguito por ahí, que es como para hacer trazos más finos. Y estos son los pinceles básicos, no hay mucho más.
O sea, realmente con esto ya tienen y son sus pinturas. Ahí sí depende de las pinturas que quieran. Y algunos otros aditamentos que tenemos como para que se vea como tipo acuarela o para que se haga más diluida la pintura. Esos ya son algunos aditamentos, pero en realidad es básicamente lo que se utiliza. ¿Qué tipo de pintura utilizan? ¿Así se llama pintura textil? Pintura textil. Muy bien. ¿En dónde se adquieren las pinturas? Las pinturas textiles se adquieren en las tiendas que están sobre República de Uruguay. Bueno, hay varias de decoración. Ahí mismo hay varias marcas. Hay dos en particular, una que me gusta mucho más porque tiene como más intensidad, pero también depende de la economía del alumno. Hay otros compañeros, por ejemplo, este compañero trabajó con una marca muy distinta a este y los efectos que tiene pues son distintos, entonces también Muy bien. ¿Y qué tipo de tonalidades tú les pides? Veo que hay fosforescente, hay ¿cómo se llama este? Que es, este es como brillante, iridiscente. Como iridiscente. Ajá, hay mate. Hay manejan la línea de mates, de fluorescentes, de iridiscentes. Es que esta es acrílica. Esta lo utilizamos para la técnica en cerámica. En cerámica. Son mates y algunos tienen brillantina y algunos son volumétricos para hacer este tipo de efectos como de volumen y se llaman 3D. ¿Se le aplica algo al final? No, no es necesario. ¿No? No. Hay un sellador, pero en esta marca en particular no es necesario. Ya inmediatamente se puede utilizar y también no se usa fondo. Entonces está padrísimo y por eso hay que utilizar estos pinceles, porque estos pinceles entran en el tejido muy bien e impregnan la prenda de la pintura, incluso a veces se traspasa para acá y entonces como que queda muy fija la pintura. Sí, esta se ve excelente, pero además manejan muy bien. Fíjense, un buen maestro, desde mi punto de vista, un maestro que enseña pintura, una clave muy importante es que el maestro te enseñe el sombreado, las sombras y las profundidades de una figura a través del color. Entonces, esta Virgen creo que tiene muy bien planteadas las sombras de su ropa para que la figura no se vea plana. Entonces, inscríbanse. O sea, no les puedo decir más, inscríbanse, ¿sí? Inscríbanse, porque esta está de verdad, le quedó muy, muy padre. Y esta también, yo creo que cuando uno empieza en los rollos artísticos, la figura humana es de las más difíciles. Sí. Las más difíciles. Entonces, unas manos y pies, híjoles, cómo se nos dificultan a los que queremos ser artistas. El que ya es artista, pues igual y le sale. Pero los que sufrimos un poquito, sí nos cuesta. Entonces aquí también se ve perfectamente la aplicación de las sombras y las luces. Y me encanta este trabajo. Entonces, pues yo les dije, es una excelente maestra. Gracias. Todos estos trabajos están en proceso. De hecho, no los hemos terminado, pero sí quería que vieran lo que hacemos para que se animen y se inscriban a las clases. Muy bien. Pues háblanos ahora del otro curso de pintura textil. Del curso de pintura... de pintura en cerámica. Este es un ejercicio que hicimos en ese curso. Fue un curso en el que ella decidió trabajar para esta época de muertos que viene y se dio todas las nociones básicas desde lijar, sellar, elegir la pieza hasta la aplicación de pintura. Y acá, por ejemplo, esta pieza, si quieres rotarla para que puedan ver que está en proceso. Tiene dos técnicas, que es la pintura directa, que es cuando ponemos la pintura sin hacer efectos como de sombra ni nada. La pintura directa nos da esta ilusión de luz y sombra. Y acá un poco de una técnica que se llama washes. Entonces es lo que estamos aprendiendo en la asignatura de pintura en cerámica. Ay, se nos cuatrapean los. Muy bien. Esto es una muestra de Talavera, ¿no? Una imitación de Talavera. En realidad, lo que veo de la población es que tienen mucha inquietud por la anatomía. Como bien lo decía, es muy complejo. Dada su complejidad, nos sirve para poder expresar como muchas cosas. Una vez que manejamos la anatomía, podemos a veces hacer como mucho juego con todos los elementos que queramos dibujar. Entonces, como esa era la inquietud, y la Talavera maneja muchas veces retrato, entonces estamos trabajando el retrato
monocromo, o sea, cuando nada más utilizamos un color, por eso con estilo Talavera. Este, acá ya está un poco, esta parte es, digamos, más contemporánea, y acá hay un poco más el apego hacia la calavera. Este es el curso que viene de cerámica, de pintura en cerámica. Cómo aplicar esta técnica para tomar estos elementos que les digo de la monocromía, de solo el azul y el blanco, y, este, y también arribar al trabajo anatómico. Perfecto. Este efecto de lagrimita, digamos, ¿lo haces con la lengua de gato? No. ¿Cuál es el pincel? Es con este pincel yo. ¿De punta? Sí, sí. Ah. En la escuela de artesanía, pues aprendí cerámica, de la que se mete al horno, y este es un pincel especial para hacer este efecto. Ah. De hecho, sí, 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 este pincel... se recarga, se empieza, ajá, digamos, de la parte de abajo de la lágrima, y cuando termina de recargarse hace esta forma redondita. ¿Y cómo se llama ese pincel? Es pincel para hacer gotas. ¿En serio? Lo venden en las tiendas donde se hacen cosas de cerámica. Con razón nunca me salían las gotas. He sufrido demasiado. Sí, sí. Ajá. Cuesta mucho trabajo hacerlo a pincel. Ajá. De hecho, este está hecho a pincel, la pincel normal, sin a este pincel, digamos. Pero con este pincel es mucho más fácil. Claro. Y además se pueden hacer gotas muy gordas o gotas muy delgaditas. Ah, está padrísimo. Entonces empiezan a hacer sus prácticas en papel, en otros lugares, aquí atrás del cuadro, para ver si ya nos salieron, ¿no? Está padrísimo. Sí, sí, muy bien. Hacemos algunas pruebas, hacemos alguna investigación, analizamos qué es la talavera, de dónde nació, cómo es producto del mestizaje, y luego ya se empiezan a hacer ejercicios creativos y anatómicos para adaptar estas dos cosas. Eso es bien bonito en Cecati, chicos, chicas, porque no solamente ven una técnica. A nuestros profesores les interesa mucho que también tengan una conciencia del qué y del por qué están elaborando ciertos productos, sus orígenes, su historia, el que haya un poco de conciencia de este origen para saber al dónde voy. ¿Qué es lo que yo quiero proponer personalmente? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que puedo también proponer creativamente, ¿no? Porque decíamos que no todo está acabado. Siempre hay algo por descubrir, siempre, 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 en cualquier área y en cualquier forma. Entonces, el chiste es inscribirse, aprender una técnica y ya ustedes desarrollarán la creatividad para, ya saben, serán mucho más competitivos mientras más creativos sean, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien. Pues bueno, entonces, ¿qué más nos puedes decir de los materiales que necesitan? Pues para la pintura en cerámica necesitamos este, que es el sellador fabuloso. Es un sellador que permite que no gastemos tanto material a la hora de pintar. O sea, se sella la pintura primero con este sellador y luego ya la pieza en cerámica se sella y luego ya se comienza a pintar. Tenemos las pinturas, estas son pinturas acrílicas. En este caso pues nada más usamos este blanco y el azul y un poquito de este para darle un color como estanífero, de color como estaño. Uh-huh. Y al final se aplica un poco de polióleo para darle esta sensación de textura. Utilizamos esta a veces para tomar un poco de pintura o del texturizador y ponerlo sobre este, que es un godete. Este godete sirve para depositar la pintura y de acá tomarla y así que no se sequen nuestras pinturas en el bote. Tenemos pinceles, ahí sí hay más, una gama más amplia de pinceles. Por ejemplo, se ocupa en principio una brocha para sacudir la pieza. Luego, por ejemplo, yo utilizo este que ni siquiera es como para cerámica, es para maquillaje, pero a mí me gusta mucho la textura que deja, más bien que no deja textura sobre la pieza para sellarla con el sellador que les comentaba. Uh-huh. Y luego he utilizado incluso esta, que es para pintura textil, para dar algunos efectos sobre la cerámica. Pero bueno, los pinceles que normalmente se usan pues pueden ser planos o pueden ser como este, depende del área que queramos cubrir. Y tenemos también los pinceles redondos, que tengo seguramente uno por acá. Este es muy fino, pero son pinceles redondos de pelo sintético, hay unos más gruesos. Por ejemplo, el de ella es fabuloso. Es un pincel redondo que tiene una punta un poco, pues en punta. Esta nos sirve para hacer detalles, pero también si lo acostamos más nos sirve para cubrir más área. Y tenemos pues toda la gama de colores que se pueden utilizar. Aparte de que en este curso se ocupan más estos colores, bueno, tenemos el color iridiscente,
el color, los colores fluorescentes, los colores metálicos, los colores nacarados, los colores mate, y acá tenemos algunas cosas que nos sirven para hacer efectos. Por ejemplo, este nos sirve para darle un efecto de avejentado a la pieza. Aquí. Es una pátina. Es una pátina. Ah, muy bien. La pátina, y este, por ejemplo, es un texturizador que se le puede poner abajo a la pieza, o por ejemplo también nos sirve para sellar las piezas cuando tienen algún hoyito. Entonces este se utiliza con ayuda de este, lo aplicamos sobre la pieza y o cubrimos el hoyito o le damos alguna textura. Por ejemplo, en follajes, en acá por ejemplo a la pieza queremos que parezca que tiene un ¿cómo se llama? Encaje. Un encaje. Entonces vamos a ponerle un poquito de a un encaje, un poquito de este material. Lo vamos a imprimir ahí y va a quedar la forma de encaje. Entonces es muy útil este. ¿Es gesso? No, es un texturizante. Así se llama. Ajá, pero no es gesso. Es como con un acabado acrílico. Ah, ok. Y tenemos un barniz que también nos sirve para darle un acabado muy brillante a las piezas. Al final le podemos dar este acabado. O tenemos este que es mate y es en spray. Se puede aplicar al final de las piezas. Muy bien. Pues miren, ya tienen aquí toda la gama de productos que necesitan para elaborar un artículo. En el próximo programa, nuestra compañera Leslie nos va a hacer favor de ejercitar, ¿sí? De practicar ya allí en vivo y en directo la aplicación de las pinturas. Muy bien, pues entonces con esto creo que tenemos una idea general de lo que se ven en estos dos cursos. Pues gracias, profesora, gracias, Leslie, y nos vemos en el próximo programa. Esto fue Formación en Acción, aquí en DGES TV, que te ve aprendiendo. Gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, por ofrecernos estos espacios que nos encantan. Nos vemos, chicos, la próxima.